Egunon guztioi, eskerrik asko mahaiburu andrea, legebiltzarkideok, sailburuak. Lehenik eta behin eskerrik asko Ararteko jaunari eta bere taldekideei gaurko azalpenengatik eta bere eguneroko lanagatik. Dakizuenez, gure iritziz hiritarren eskubideen defentsan Arartekoa ezinbesteko erakundea da. Y es por ello que no solo agradecemos su trabajo, sino que esperamos que este se vea fortalecido y que todas, y por el lugar que nos toca especialmente este gobierno, le ponga buenos oídos a los que nos plantea en su informe, en los extraordinarios y en el que hoy se presenta. No podemos empezar este discurso sin llamar la atención a los muy preocupantes datos que, entre otras cosas, revela este informe. 50% de las actuaciones que realizan tienen que ver con la precariedad económica. Hay un aumento de la infantilización de la pobreza, de las quejas relacionadas que afectan a la infancia, hasta alcanzar casi 500. Hay una vulneración habitual del principio de interés superior de niñas y niños y una tremenda desigualdad en la atención a esas niñas y niños por parte de nuestras instituciones en Euskadi. Un porcentaje estable y preocupantemente recurrente de quejas en algunos departamentos u organismos. Un porcentaje alto de llamadas de atención por parte del Ararteco al deber de informar que tiene este Gobierno. Un porcentaje interesante de quejas no aceptadas y no resueltas por parte del Gobierno vasco. Un porcentaje muy alto de quejas que tienen que ver con la desproporción con la que actúa esta Administración sobre la ciudadanía y, concretamente, Lanbide sobre las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos. Y es que el conjunto de este informe desvela que tenemos mucho por hacer, un año más. Y como yo no tengo que ser tan políticamente correcta como el señor Ararteco, voy a bajar a lo concreto. Si hiciéramos un perfil principal del actor interpelado por este informe, veríamos al Gobierno vasco, en especial a los departamentos de Empleo y Políticas Sociales, Salud y Educación. Una pena que ninguna de las personas responsables estén aquí para escucharlo. 1.000 quejas en total en solo estos tres departamentos, más de 400 expedientes de actuaciones incorrectas, con un 50% de las resoluciones no aceptadas. Si hiciéramos un perfil de la peor de la clase, ahí tendríamos sin duda al departamento de la señora Artolazábal y en concreto a Lanbide, cual protagonista indiscutible con sus 800 quejas que suponen el 40% del total de este informe, el 40%. Pero no solo es eso, de esas 800 quejas solo se responde favorablemente al 13% y el 60% no son aceptadas, 60%. Pero no solo. Lanbide, en cuanto al deber de informar, ha sido el organismo estrella de este informe. Se le han tenido que hacer 222 requerimientos al Departamento de Empleo y Políticas Sociales. 222. No existe ningún otro departamento que se le acerque. Esto es decir que Lanbide, además de ser la peor de la clase en cuanto a resultados, si entendemos también este informe como una evaluación, es la que peor se porta, porque le dicen que no a la Defensoría del Pueblo más de la mitad de las ocasiones que esta la interpela. Y eso, perdónenme la franqueza, es una absoluta vergüenza. Si yo fuera miembro de este Gobierno, si yo fuera la señora Artolazábal, estaría colorada y no tomando café. A mí, desde luego, todo esto me da mucho que pensar. En materia de salud, no nos quedamos cortas. Independientemente de lo que den de sí, y pena que el señor Darpón no esté, las OPEs dopadas tienen 122 quejas. Ya entiendo que al lado de Lanbide, lo del Departamento de Salud es casi sobresaliente, pero igualmente hay que destacar que es posible que tengamos las listas de espera promedios más bajas del Estado, que algunos promedios sean de 30 o 60 días y cumplan objetivos, pero también hay deberes para el verano. El Departamento de Salud, en cuanto a las listas de espera y en concreto en algunas especialidades y respecto a algunas intervenciones, exceden con creces estos promedios, es decir, no cumplen objetivos. Más transparencia, atención personalizada a quienes están en esas listas de espera y reasignación de recursos a las listas con más demora. Hay que dar aire a las consultas de rehabilitación o a las de intervención de traumatología. No queremos tampoco dejar de mencionar la problemática que se aborda en el informe sobre la situación de salud de las personas presas que no cuentan ni con atención especializada ni con medios para complementar su diagnóstico, no pueden tener la condena adaptada a sus necesidades o a su situación de salud, a pesar de lo dicho en este informe, año tras año. Y, por último, siguen sin estar reguladas las estructuras de participación que hay en Osakidetza. Creemos que esto es urgente, porque los procesos de participación y negociación sindical no agotan el proceso democrático de organización de Osakidetza, y esto le permitiría al departamento reducir gran parte de las quejas y disfunciones que tiene. En educación, el 90% de las quejas relacionadas, como ha dicho el señor Ararteco, con una situación totalmente discriminatoria que ha sufrido el alumnado de graduado de educación secundaria en los centros de educación para adultos. Al parecer, el título de EPA no vale lo mismo que el que se obtiene en un instituto, y todo este alumnado se ha quedado en la cola.
Este hecho automáticamente convierte el título GES obtenido en el centro EPA en un título de segunda categoría. Nos gustaría que estuviera aquí la señora Uriarte, porque esto nos lleva a crear una bolsa de exclusión y nos gustaría que lo escuchase. Nosotras lo que necesitamos es más cohesión, no más exclusión. Le vamos a dar el voto de confianza de que tras el verano nos presente ese estudio que le comprometió al señor Lecertúa para demostrarnos que esa discriminación no es tal y que el Ararteco se equivoca, porque si no podemos llegar a pensar que entre la concentración de alumnado de familias de bajo índice socioeconómico en algunas escuelas, el no acceso de personas adultas a la formación profesional en igualdad de condiciones en lugar de una educación pública y de calidad, que es lo que necesitamos, lo que diseña este departamento son políticas segregadoras. No vamos a pensar eso, como tampoco vamos a pensar que sea intencionada la omisión de cumplimiento de la resolución de noviembre de 2017, en la cual se sugiere al departamento que incorpore la perspectiva integradora de la promoción de las personas con discapacidad en la determinación de los precios públicos. Por último, y sobre este apartado, nos llama la atención la queja relativa a la protección de datos del alumnado. Y ya sé que dirán ustedes que aquí está de nuevo la pesada de la huella digital. Así es la vida. Mientras tengamos instituciones que no atienden a la protección de la gente y en este momento a la protección de los datos, así seguiremos. En materia de trabajo, empleo y seguridad social, se evidencia que Lanbide no cumple sus funciones en cuanto a la incorporación al mercado laboral ordinario de las personas. Demuestra la necesidad de que los servicios de intermediación han de mejorar y han de cumplir su objetivo. Y todo esto, además de las disfunciones detectadas en formación profesional, con el acuerdo marco entre el Gobierno y Confebasc, lejos de resolverlo, lo que vamos a hacer es externalizar las funciones de Lanbide y dejarlas de mano de agentes empresariales. En materia de vivienda, hablamos, junto con el Ararteco, del parque ínfimo y de la necesidad de solucionar las disfunciones en el acceso al derecho a la vivienda. En materia de igualdad, también hay tarea para el verano, pero esta vez, y es lo más preocupante, es a repartir en todos los niveles institucionales. Sociedades gastronómicas que estamos subvencionando con medios públicos que no admiten a mujeres. Seguimos sin medidas específicas para fijar criterios que aseguren que todas tienen canales para realizar denuncias respecto al acoso sexual. Es preciso un código ético para el personal de la Administración y una profunda educación en valores que acabe con la lacra de la discriminación de las mujeres. Para terminar, y porque hoy nos toca ser cortas, no queremos terminar sin hablar de la situación en Euskadi de las personas migrantes y refugiadas. Porque ayer fue el Día Internacional de las Personas Refugiadas, sí, pero sobre todo porque ayer, hoy y mañana son y seguirán siendo sujetos de derechos vulnerados a pesar de las grandes fotos, los grandes discursos y los grandes ofrecimientos que no llegan a concretarse en las medidas necesarias. Situaciones como las vividas este lunes en Donosti o ayer en Bilbao, o como las que todos los días viven las personas que no están entrando en los dispositivos de acogida, son intolerables, salgan o no en la prensa. Es en la valoración que el Ararteco hace sobre el estado de los derechos, habla de la necesidad de reflexionar sobre medidas concretas dirigidas a luchar contra la discriminación, medidas que no llegan o no solucionan a pesar de las recomendaciones que se repiten año a año, medidas que, aunque estén detrás de una manifiesta voluntad política, se ven agravadas por una cuestión que determina este informe y que hoy no ha sido nombrada todavía, y es que dice que desde determinados servicios públicos en Euskadi se discrimina a las personas por su origen y no hay ni recursos para evitarlo, ni recursos para determinarlo en muchas ocasiones. Cuestiones a las que no ayudan, señoras y señores de este Gobierno, las campañas de criminalización de la pobreza y que determinan, desde luego, que este Gobierno tiene mucha tarea. Esperamos movimientos y los esperamos pronto, porque no podemos permitirnos, si queremos ser una sociedad decente, tener ciudadanía de primera y de segunda. Euskadi ez dugu bitan zatitzen utziko, eskubideak gizaki orori dagokio, eta ez da inor berezi behar arraza, larru kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politika edo bestelako iritziengatik, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomia maila, jaiotza edo beste inolako gora beheragatik. Elkarrekin Podemos taldetik adi ibiliko gara eta irmo egingo dugu lan, hainbat politikoen bidez bereizketari eta diskriminazioari babesa ematen ari garelako eta horren arduradun nagusia Eusko Jaularitza bera da. Besterik ez, mila esker.